Buenas gente de YouTube, Daekianos y Tentrícolas, estamos aquí en una nueva serie para el canal. Se trata del juego D4 Dark Dreams Don't Die. Se trae tres capítulos porque esta es la primera temporada, todavía no se ha avisado de cuándo va a salir la segunda temporada. Pero la primera temporada está en todos los capítulos y encima totalmente en español. Bueno, totalmente, subtitulados al español, las voces siguen estando en inglés. Y bueno, estaba probando antes ahí un poquillo, pero me interrumpieron y así que voy a grabar desde el principio, pero he jugado los primeros 5 minutos del juego, así que no me voy a destripar nada nuevo. Además que tampoco me decía mucho el principio, ya lo veréis. Vamos a dar la nueva partida. Bueno, el cronómetro. Ahí están diciendo que cualquier similitud con el mundo real es pura coincidencia. Vale. David. This is a story. La voz tan poderosa que tiene de negro, así, negro poderoso. Me recuerda mucho a uno que salía en Bayonetta. It's like I've grown wings. La música me gusta mucho. A bullet. Bullet. Bueno, le han pegado un tiro, ¿vale? Prólogo, así comenzó todo, ¿vale? Vamos a intentar hacer un vídeo de al menos una media de 20-25 minutos. Depende ya de cómo vea la trama. Si... Esto me queda súper rayado, fijaros en el búho o en la lechuza, que no sea. Una lechuza, ¿no? ¿Habéis visto qué coño ha hecho con esa cabeza? La ha girado completamente en 180 grados. Esta es una muchacha. Ese es su tío pedófilo que le está saludando de fondo. ¡Puta risa que tiene ese hombre! No es una especie de medallas que hay que coger con el ratón. Este juego solo se juega con tres botones, con el botón izquierdo del ratón, con el central y con el botón derecho. Se podría jugar con mando, pero no sé. Probemos con ratón y si veo que en un vídeo me gusta más con mando, probaré con mando. ¿Vale? Investiga las pistas, ¿vale? Sin brillo. ¿Vale? Pero cógela. Señal de peligro. Mueve la mano sobre algo que te interese. Y acércate con esto, ¿vale? Eso, eso es lo que quería hacer yo. Señal de peligro, empújala. Con el botón derecho como que usas tu telequinesia, parece ser. Coge todos los medallones, ¿vale? Con el botón central se mueve. Y ahí están todos los medallones. ¡Ya! Gírate y observa al hombre junto al lago. Y esto. Ahí está el hombre. Me está mirando, le preocupa algo, siempre amable. Te quiero, ha dicho. Es que lo pone demasiado rápido. Yo creo que no hay que hacerle clic para que se vea todo eso. Probaré la siguiente vez. Esta tía está muerta de frío. Acércate al búho. Vale, vamos a ir acercándonos. Un búho, entonces. Empuja al búho. Poma, poma. No sé por qué hay que empujarlo. Hermoso, suave. Así podemos identificar cosas. O sea que los vídeos en sí también son interactivos. He oído que también hay algún que otro quick time event, que son estos que te parecen botones en toda la cara. Tendrás que pulsarlo. Esta muchacha es lo que pasa si te metes en un puto lago de hielo, sola, a caminar. Ahora sal de ahí, guapa. ¿Un ciervo? Un ciervo muerto.
Dark Dreams Don't Die. Y aquí es donde me quedé. Así que fijaros, tampoco me he perdido mucho. Esto por lo visto es un chicle explotando, ¿vale? Y el tío que hay de fondo, ese rostro que está tapado por ese pedazo de pompa, es el protagonista. ¡Qué cara de parsimonia! Tiene la misma cara que yo un lunes por la mañana. Tiene un tacón en la mano. ¿Qué coño? Bueno. Sincronización 100%. Sabe a fresa. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ese detalle lo necesitaba. Little Peggy. Mi hija cicatriz, me duele la cicatriz. Vale. My name is David Young. Former narc with the Boston PD. And now a detective who searches the past. My likes include 100% de agave tequila. My dislikes are mainly drugs and chewing gum. O sea, que no te gusta el chic. 2 years ago. No entiendo a este hombre. Someone killed my wife. Since then, I've been using every second of my life to solve a case. Using a certain, very special power. Sal del baño. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. What happened in this place on that day? Fuerza. Interactuar con personas y objetos consume fuerza. Mucha suciedad. Ya no se usa. Palanca oxidada. A ver. ¿Qué quieres que haga? ¡Wow! ¿En serio? ¡Y he gastado fuerza en hacer eso! Expression of emotion. The person who sends it wants the feelings to be understood. Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. I call these forgotten treasures mementos. Momentos. Mementos. Eso creo que también lo llegan a hablar en el Life is Strange. El zapato de la biblioteca que trabaja en la biblioteca pública se lo regaló de un amante. Llega un hombre escrito en Ibn. Ha perdido su poder. Está tan traficante de noche. Es traficante por la noche. Vale. ¿Y esto? ¿En serio? It's been broken since that day. Está roto, vale. Chupa chups. ¿En serio? O sea, los chupa chups me dan fuerza. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿No hay nada más? Sí, tiene que haber algo. Y un bate de béisbol. Bueno, vamos a irnos, mejor dicho. Vale, hay que hacer el movimiento con la mano. Vale. Nada por aquí. Este tío le gusta mucho mover la cintura. A ver. ¿Qué es esto de visión? Ve a la cocina y mira el archivo.
Supongo que será esto. Ah, que hay que abrirlo también. ¡Wow! Es de droga positivo, ya del resto del mismo componente. Tiene pérdida de memoria de lo que pasó con su mujer. Solo recordaba una frase. Exactamente. Are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Who is D? Those words keep spinning in my head. ¿Un baño? ¿Resto de tercero? No. La huella de ADN es sangre y pelo, pertenece a la víctima y el marido. Compelling evidence. The case hit a dead end. I quit the BPD. However, under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead end case. ¿Y esto? Me recuerda. ¡Wow! Venga. Con estilo. Que nadie me vea. ¿Eh? Amanda. O sea, la casa. La casa. La tía de la casa. ¿Cómo se llame? La que coge las facturas. Tira la sobra. Bueno, ya, vamos a abrir esto. ¿Hay algo? O sea, estás moviéndose a la puerta ahí bruscamente y tú te pones a mirar. Bueno, he sido yo, pero bueno, sí. Ah, que puedo comer cosas de la nevera para recuperar fuerzas. Bueno, lo más lógico. Bueno, ¿abro la puerta o no? Vamos a abrirla. ¿What the fuck? ¿Qué tiene un puto ratón en la boca? ¿Qué es esto? Gotcha. You can't escape now. ¿Qué coño es esta mujer? ¿He perdido salud? This is Amanda. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. And that's something of a lifeline for me, as I don't really go outside. Just who she is, though, well, my memory holds no answer. ¿Qué coño? ¿Qué? Es como un gato. ¿Es una chica gato? Yo, David, everything ship shake? Voy tirando. As you can see, Teddy, someone definitely got the jump on you. Forrest Kaysen, a detective with the Boston Police Department, and my former partner. He still helps me out nowadays in my search for D. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Tiene una especie de... ¿Cómo decirlo? Joder, pero es que esa mujer no es una mujer. Fighting with Diana again? Like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Me gusta esto de los múltiples planos. Get right over here, but then leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, please. Eso mismo. Coffee from a different place can be nice once in a while. Once in a while. O a mí, en plan parodiando a la propaganda gratuita, mostrando indirectamente la marca de otro de otra cafetería. Now he's more like a big teddy bear. Uy, no he podido verlo. No está atento, no está atento. No está acostumbrado a que me muestren información así en cinemática. Accident, huh?
Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning. ¿Qué rayo? No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Boston, como en Fallout. Fallout 4, claramente. David Young. Olivia Jones. Antonio Rabbit Zapatero. Philip Chen. Derek Buchanan. No me sale todos los nombres. Little Peggy Young. Little Peggy y Peggy Young. Salen dos. Esto parece un anime. D4. Dark Dreams Don't Die. Ah, vale, esas son las 4D. Vale, soy un poco lerdo, ¿vale? No había caído en esa cosa. De que D4 significaba Dark Dreams Don't Die. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero. Zapatero. He's a courier. He carries real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. ¿Qué drama? So, clue me in. What makes this one the real deal? The name of the boss he was going to give up? Esa Amanda me da mal rollo. Apparently starts with the letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? Let me ask you again. Passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? ¿Hay alguien más involucrado? No, it's impossible. There's someone pulling the strings behind this mystery. Right on the money, David. Montaña de documentos, prueba. Third party most likely used the confusion to spirit the courier away. Lots of people want the evidence he was carrying, after all. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting. Por Dios, Amanda, quédate quieta. Hay una medalla. The new flash follow no doubt forward. This is a memento. Great. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Qué feliz Amanda ahí. ¡Ay, mierda! Es que son tan pequeños que no se ven. Tengo que concentrarme, tío. Estoy intentando ver los subtítulos, pero es que no caigo en ver esas cosas. El zapato y ya está. Solo tenemos el zapato y esta medalla. Placa de agente federal. Nuevo traje, Amanda. Bueno, vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo hay por aquí? ¡Oh, medallón! ¿Qué le pasa? Que me puedo cambiar el... el vello facial. Tengo que...
Qué colorido, no me gusta. Que en verdad me gusta más el que... ¡Uah! ¡Madre mía! En otro momento, quizá. Pobre hombre. Casas extra, comida. What's up, David? Feeling hungry? Un poco. Okay, good. Let's eat then. I know you too well. You probably have only been drinking alcohol. Your badge says detective for a reason, Teddy. Gente de Boston. Go get Amanda. The more the merrier at the dinner table. Vale. Tell me, Teddy. Hombre. What's up with you and Diana? Nothing much. It's just how we roll. New York versus Boston again? That's the root of it. But both of you are originally from New York. I thought you'd be double teaming me. ¿Qué forma de comer son estas? I've been living in Boston for 30 years, man. I'm a Bostonian now, body and soul. Diana doesn't see it that way? Nah, she still got her head stuck right up in New York. So what was it this time? Baseball? Basketball? Not football. Nope. Something bigger. But what's bigger than sports rivalry? This one. Oh, this pedazo de olla, ¿no, cabrón? It's all about clam chowder. Clam chowder. No, yeah, tengo... clam chowder. Se estaba abanicando con un trozo de pizza. Best clam chowder in the world. You're with me on this, right? Right? Huh? Y ahora lo lanza. Diana just can't see. Madre mía. Eso no es gula, ¿no? I've no basis for comparison. Madre mía. Pero qué forma de... I've never eaten clam anywhere but Boston. So it's the best in the world by default. Come on. Come on. Pero tiene ahí una montañita de eso. Oh, come on, David. Sorry. I can't help you out. I can't say anything absolute that isn't based on personal experience. I need you on this. All I needed you to say was damn straight. Novedad en comida, que nada, almeja. Novedad de comida, pizza. Novedad de comida, cerveza. ¿Era un caso? ¿En serio? ¿Comer con tu amigo y con una mujer rara es un caso? Vamos a dejar aquí este primer capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a like, compártelo para que lo vean más personas que creas que le pueda gustar este tipo de videojuegos. Y nada, si es una de las primeras veces que ve uno de mis vídeos, suscríbete y me ayudarás a crecer en la comunidad de YouTube. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!